¡Socorro! ¡Que socorro! ¡Que viene todo el mundo de aquí! ¡Hola! ¿Qué tal, Raco amigos y vampiros de Roblox? Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo al canal. Estamos en un nuevo vídeo para enseñaros a conseguir un nuevo premio gratuito de elemento de Lil Nas. Como lo habéis oído, nos han hecho caso. Ayer hicimos un directo y parece que Roblox nos ha escuchado y me ha hecho caso. Así que tenemos un nuevo objeto gratuito que está oculto, que es secreto y que yo ahora mismo os voy a enseñar a conseguir. Pero tenéis que acordaros, sobre todo, más que nunca ahora, suscribiros si queréis más promocodes, más objetos gratis de Roblox, más códigos, más noticias y más eventos. Suscribiros para que os pueda avisar y pueda continuar llenando vuestro inventario de premios de Roblox. Un chiste muy rápido. ¿Sabéis cómo se llama un pescado que huele mal? ¿Un pez que huele mal? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? Ya os lo digo yo. El pez que huele mal se llama pezozo. Pestozo de peste. ¡Woo! Ya sé que me supero cada día son más malos, pero antes de find the find the bottom rows the 45. Hola amigos, antes de empezar, solamente un segundito, nos vamos a ir para Roblox, que tengo algo muy importante que deciros, muy importante. Venga, ahora volvemos. ¡Yepa! Pues ya estamos aquí en Roblox, amigos, y os voy a enseñar una cosita rápidamente. Como veis, tengo algo nuevo en las sombreras que quería compartir con todos vosotros. Ya está disponible mi cuarto objeto UGC, chicos. Ya sé que muchos de vosotros no podréis comprarlo, pero me conformo con que le deis un like, así me apoyaríais un montón. Yo siempre os ayudo y ahora me gustaría que vosotros me ayudaréis. Si no podéis comprarlo, recordad que me apoyáis igualmente un montón si aquí le dais a favorito. Os voy a dejar el enlace a mi nuevo objeto en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Y ahora amigos, continuamos con el evento, que tenemos premios gratis que cazar. ¡Vámonos! ¡Venga! Para entrar en el juego, por si acaso hay algún despistado, The Fighting Fans está aquí, le damos a eventos, nos vamos aquí, pam pam pam, le ponemos a únete y le ponemos aquí a play. Estamos de vuelta, amigos, en el juego y vamos a cazar un premio gratuito, chicos. Está escondido, está oculto y tenemos que hacer una misión para desbloquearlo. Lo que vamos a hacer a continuación, amigos, que me han dado algo aquí. ¿Me han dado algo? Bueno, no sé, creo que me han dado algo nada más entrar. No sé qué me han dado, luego lo miraré. Vale, chicos, lo que tenemos que hacer para la misión, para encontrar el objeto oculto, es muy sencillo. Tenemos que encontrar en el juego 15 monedas, ¿vale? Yo no sé si vais a tener las monedas en el mismo sitio que las voy a tener yo, pero os voy a enseñar dónde las estoy encontrando. Mirad, aquí tenemos la primera moneda detrás de esta carpa, cerca del concierto. Pillamos una monedita y nos quedan 14. Vamos a seguir dando vueltas a ver si encontrábamos todas, que veo que ahí hay otra en el tejado. Vamos a intentar pillar la del tejado, a ver si puedo subir por aquí. Subimos por aquí, a ver si puedo, pam 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 pam. Recordad que esto lo estamos haciendo para tener un objeto gratuito, ¿eh? Aquí tenemos la segunda, chicos, en el tejado. No sé si la tendréis en el mismo sitio, insisto. Pero bueno, seguimos, que tenemos que pillar 15 monedas. Aquí tenemos otra justo al lado, en esta especie de establos. Tenemos 3 ya, perfecto. Y vamos a buscar, nos subimos aquí y controlamos dónde está la siguiente. La siguiente está en ese tejado de allí. Seguimos, chicos, a por el premio, venga. Seguimos por aquí, nos subimos por aquí y es finding, no llego. Vale, pues damos la vuelta, no pasa nada, damos la vuelta. Nos subimos por aquí, a ver si podemos desde aquí. Nos subimos aquí encima, nos subimos al tejado, subimos aquí y pillamos la moneda que nos está esperando aquí. Y además, desde aquí podéis controlar dónde están todas las que os quedan. Allí al fondo tenemos la siguiente, vamos rápido a recuperarla, que ya tenemos, ¿cuántas tenemos? 5, con esta tenemos 5, perfecto, seguimos, chicos. Venga, allí veo otra, allí al fondo veo otra, vamos, 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 que pillamos otra. Aquí tenemos la siguiente, perfecto, solamente nos quedan 9, chicos, ánimo, venga, vamos a buscar la otra, a ver dónde está. Pues mirad, estoy viendo en el tejado este que tenemos otra moneda, así que subimos por las escaleras.
Saltamos y en The Finds ya tenemos otra más. Venga, vamos a seguir buscando. Allí al fondo veo una, encima del cactus. Seguimos. Seguimos, chicos, en el mapa. Seguimos, chicos, en el mapa. Vamos, vamos, vamos. Y saltamos y pillamos una más. Tenemos aquí 7. Solamente nos quedan 7. Allí encima veo otra. Allí encima veo otra. Y allí he visto otra en el fondo. Pero bueno, aquí hay otra. No, aquí hay otra. Dentro de la casa. A ver, ¿cómo lo hago para cogerla? Subo por aquí. Perfecto. Tenemos otra. Muy bien. Y seguimos. Alto, porque aquí hay una. En el campanario hay otra. Hay otra en el campanario. Antes de ir allí a la cisterna de agua, iba a decir cisterna de leche. Digo, de leche no puede ser. Vamos a ver si podemos subir aquí. Perfecto. ¿Y ahora cómo lo hago para subirme arriba? Me tengo que subir al palo este, ¿no? A ver, vamos a intentar a ver si puedo. ¡Ah, me he caído! A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora. Saltamos. Bien, bien, bien. Venga, ya estamos, ya estamos. Subimos para arriba. Venga, para el campanario. Venga. ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Que la quiero. Aquí está, chicos, tenemos otra moneda, perfecto. Seguimos con otra, he visto una por ahí cerca. Vamos a ver, he visto una por aquí muy cerca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, la tenemos aquí, chicos. La tenemos en ese tejado de allí, la tenemos en este tejado de aquí. A ver cómo subimos aquí, creo que necesitamos el torbellino. Vale, nos subiremos aquí otra vez. Subiremos al tejado, subimos a ver si puedo. A este tejado y a este de aquí, y perfecto, tenemos otra. Chicos, aquí está, la pillamos. Y solamente nos quedan 4. Solo nos quedan 4, vamos a buscar dónde están las otras. Venga, que estarán cerquita. Aquí tenemos otra, nos quedan 3. Solamente nos quedan 3, vamos a buscar bien por los alrededores. Teníamos una encima de la cisterna del agua. Vale, vamos a subir a la cisterna del agua. Subimos por aquí arriba, a ver, pam, pam, pam. A ver, anda, mira que espabilado. Qué bien ha subido este, a ver si puedo subir yo. Perfecto, subimos, y tenemos otra más. Nos quedan 2, amigos, nos quedan 2 para tener el premio gratuito del evento. Nos quedan solamente 2. Ya la veo, tengo una ahí encima, ya la veo. Pero ¿cómo subo hasta ahí arriba? Madre mía. Aquí, aquí, con el torbellino. Aprieto espacio, y ¡show! Con el torbellino, chicos, hemos conseguido una más. Solamente nos queda una más para tener un premio gratuito. Aquí está, chicos, la que falta, al lado de la tienda. Aquí tenemos una en el carro, ya tenemos todas, chicos, mirad, ya tenemos todas. Los 15 se nos desbloquea la medalla, y ahora iremos a ver qué es lo que nos han regalado en el evento. Pero antes, acordaros de que también hay más premios que han salido. Ya se han filtrado, ¿dónde está? Se han filtrado las gafas de Panini, la máscara de neón esta, y qué más. Bueno, y lo que faltaba ya ha salido todo. Pero bueno, vamos a ver qué hemos conseguido gratis y lo enseñamos, va. Para verlo nos vamos a ir al inventario y le vamos a dar a emotes, ¿vale? Esta es la que os dan, el Country Lane Dance. Esta es lo que os dan, chicos, muchas felicidades. Ya tenemos un emote nuevo, y para equiparlo ya sabéis que tenéis que iros al avatar, poner emotes, poner aquí emotes y lo equipáis. Os ponéis aquí Country Line Dance y ponemos aquí, por ejemplo, el número 5, que vaya en el número 5. Y ahora ya podremos en los juegos de Roblox hacer así. Creo que es este, ¿eh? Ya podemos hacer así, chicos, un emote nuevo que nos han dado gratuito. Y nada, acordaros que dentro de poco empieza el evento, el concierto, empieza el concierto dentro de 5 horitas. Yo no voy a poder estar, pero bueno, ya tenéis aquí otro objeto más gratuito. Y acordaros de cómo se consigue, que os lo estoy enseñando. Si salen más objetos gratuitos o si los objetos con Robux luego son gratuitos, os enseñaré cómo se consiguen y os avisaré, pero solamente os puedo avisar a los que estáis suscritos. Acordaros de estaros suscritos para que os pueda continuar avisando de más promocodes, más objetos gratis, más noticias de Roblox. Y como siempre, muchísimas gracias por verme, amigos, y ser muy felices allá afuera. Hasta luego, adiós. ¡Chao! But I'm a baby.